Amigos de Talento Deportivo, qué gusto saludarles de nueva cuenta. Hoy con dos extraordinarios deportistas, talentos deportivos. Luis Manuel Mota y Esaú Delgadillo. Dos chicos que realmente están en una de las disciplinas difíciles de competir. Nos estamos refiriendo al kickboxing. Una disciplina que viene tomando fuerza cada día más. Eso de las artes marciales mixtas, pero también el kickboxing tiene su peculiaridad, tiene su detalle que le da ese sabor. De ello precisamente nos estarán platicando en esta ocasión nuestros talentos deportivos. Desde la niñez, alrededor de los 8 años, empecé con el karate del estilo Shotokan. ¿Sí? Y pues fue creciendo, cada vez quería algo más de impacto, no tanto deportivo. Llegué a participar en algunas competencias estatales, pero pues ya no era lo mismo, quería algo un poco más fuerte y fue como llegué al kickboxing. Al kickboxing, pero después del karate. Después del karate. ¿Qué siguió? Siguió, bueno, empecé con el Muay Thai. Y en una academia de MMA, jiu-jitsu brasileño, pero ahí me enamoré más del deporte del kickboxing, del striking, todo lo que es de pie, porque era una energía muy diferente a la del karate, del puntaje. Ahí simplemente son dos personas en el ring y es hasta que acabe el mejor. Y esa sensación, la adrenalina, fue algo que me enamoré y ya voy para 3 años en este deporte. 3 años ya. Después de karate, el Muay Thai. Muay Thai. Y pues bueno, era MMA, jiu-jitsu brasileño, pero realmente me centré solo en el Muay Thai, que es parte del kickboxing. ¿Qué pasa con el boxeo? No. Me gusta, pero nunca me había permitido entrenar como tal. Apenas que entré a la selección con mi profesor, Montalberti, empezamos a darle fuerte al boxeo y me está ayudando a mejorar en esa parte. Y no sé, me sirvió para enamorarme del deporte, también del boxeo, calar otras cosas. O sea, ¿estás aprendiendo a boxear? Sí, desde lo más básico, porque las patadas, como quiera, desde niño ahí están, pero las manos era lo que quería aprender a meter un poco más y el profesor me está ayudando en esa parte. Bueno, pues es que es un deporte al que yo ya vengo más o menos acostumbrado, porque más o menos desde los 11 años yo me empecé en boxeo y después hice sanda, que es básicamente kickboxing con derribos, agarres, proyecciones, y posteriormente me cambié a MMA. Entonces desde ya tengo varios años compitiendo en striking, en grappling, entonces ya tengo más o menos experiencia. O sea que ya llegas tú con mayor ventaja. Sí, podríamos decir, pero hay buena competencia, no crean, en la universidad hay muy buena competencia. ¿Sí? ¿Cómo te diste cuenta que hay bueno? En cuartos de final me topé con el campeón, y también era muy, muy bueno. Y pues nos dimos muy, muy buena batalla. Desgraciadamente él fue el que ganó el combate, pero pues obviamente me quedé con esas ganas de competir más, obviamente. No fácil en el sentido de que, claro, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Y hay que estar abierto a aprender, pero a veces la posición de los pies, las defensas son bastante diferentes. Entonces es de que mi cabeza funciona como de, ok, ahora estoy en boxeo, ahora estoy en kickboxing, y a veces se me cruzan los cables y estoy haciendo la guardia de kickboxing en boxeo o la de boxeo en kickboxing, pero poco a poco se va mejorando. ¿Te ha costado trabajo aprender el box? ¿Es fácil aprender box? No es fácil porque es algo muy técnico. Es tantas técnicas, estilos, formas de moverse, el juego de pies, la agilidad, que cada deporte, aunque uno lo ve y dice solo son golpes, es un arte completamente diferente. Como, no sé, en karate hay patadas que son totalmente diferentes, en el Muay Thai los bloqueos, los codazos, las rodillas, en el boxeo la defensa. Son cosas muy diferentes que cuesta aprenderlas, pero con su dedicado tiempo y con la gente indicada, como tengo el honor de tenerlas, se pueden aprender. Es combinar las patadas con los golpes, el clinch, manejar los 3 minutos de combate, que es cada round, y son 3 rounds. Entonces es un deporte muy, muy complicado que demanda muchas, muchas aptitudes físicas. ¿Tienes tres rounds de 3 minutos cada uno? 3 rounds de 3 minutos cada uno, o sea, con un minuto de descanso. 9 minutos para una medalla. Exactamente. ¿Qué piensas en esos 9 minutos? Nada, o sea, al menos en mi caso es puro instinto. Es lo que entrenas en el gimnasio, es lo que vienes a hacer aquí al octágono, digo, al ring en este caso.
Entonces es así, pues es lo que tú entrenas y lo que tú practicas en tu gimnasio, en tus clases, en tus entrenamientos, es lo que haces en el combate cuando estás cansado, cuando pues tienes la presión de los minutos, cuando tienes la presión del oponente, la presión del entrenador, pues es lo que haces a fin de cuentas. Bueno, si lo vemos en boxeo individualmente, todavía me falta mucho que aprender. Cada día quiero aprender algo nuevo, algo diferente, seguir mejorando, pero la combinación como lo he manejado más que nada es pateo a larga distancia y cuando ya te tengo acorralado, a boxear. O sea que cuidado con que tus rivales se den cuenta que no manejas el... Ya sabemos usar las manos también. Exacto, ¿no? Porque sí, ahí vendría una diferencia, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Qué otro deporte has tenido la oportunidad de practicar? Dices que desde los 8 años estás haciendo deporte. ¿Básquetbol, natación? ¿No te llamó la atención? Básquetbol jugué un tiempo en la secundaria, pero pues... realmente me gusta como para pasar el tiempo con los amigos, la reta, incluso el fútbol, pero no sé, el deporte siento que es una energía distinta que te alimenta esa parte. Yo encontré esa energía en los deportes de combate, que podré jugar fútbol, podré jugar básquetbol y me divierte, pero que me haga sentir vivo, nada como subirme en ring, ir al tatami, lo que sea, pero que tenga que ver con combate. ¿No da miedo? Da miedo, siempre da miedo, o sea, la primera vez que peleé era, te enteras que peleas y claro, te emociona, pero pasa una semana, ya voy a pelear en 3 semanas, pasa otra semana, ya voy a pelear en 2 semanas, pasa otra semana, ya peleo la siguiente semana, y siempre es ese miedo, pero ese mismo miedo es lo que te sirve para estar alerta, saber que estás vivo, saber que estás ahí. ¿Y no te dan ganas de decir, no, mejor me rajo? No, mi abuelo siempre me dijo, somos hombres, no payasos, y yo sigo la palabra de mi abuelo hasta el cielo. Sí, y la verdad digo porque pues, es normal tener miedo. Sí. Y es de sabios rectificar, como dicen. Claro. Pero en el deporte no se vale. Pues sí se vale, cada caso es válido, hay personas que tienen sus motivos, pero por lo menos yo, si empiezo algo, lo acabo. Y espero que esto no acabe en un muy buen tiempo. Perfecto. Y bueno, a fin de cuentas, ¿te tocó ir al debut de la universidad? Sí me tocó. Platícame, ¿cómo te fue? Fue una experiencia bastante genial por parte de la universidad. Es algo que no sé, solo veía en las películas, lo del deporte universitario, pero cuando te toca vivirlo te das cuenta que es 1000 veces mejor de cómo se ve. Me tocó competir en la parte de point fighting, pelear por puntos, por lo mismo de que ya tenía algo de experiencia con el karate, pero fue más por temas de peso, de que no alcancé a darlo. Entonces, pues caí en cuartos contra el actual campeón, nos dimos una buena pelea por puntos, logré llevarlo al empate y tuve la mala suerte de que recibí un golpe. Y entonces ya por los puntos, pues perdí por uno. Pero pues el siguiente año ya estoy trabajando el peso, ya bajé 6 kilos en lo que va del mes y ya vamos a low kick, que es mi área fuerte, para llegar con todo. Luis Manuel y Esaú, nuestros talentos deportivos del día de hoy, han empezado ya a forjar su historia. ¿Por qué le comento esto? Porque en la última Universiada del año 2024 fueron precisamente el momento, las Universiadas Nacional, en el que hace su debut como deporte universitario en el certamen el kickboxing. Así es que ellos, junto con otros de sus compañeros, han entrado ya en la historia como ser los primeros en esta disciplina deportiva. Por cierto, difícil, y ellos nos comparten lo que vivieron precisamente en este debut del deporte del kickboxing en una universiada. Sí, hubo bastante participación, incluso aceptación, había bastante gente ahí en el Coliseo. Es un chico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿En Nuevo León? Sí. ¿Pesa que te la quiten? Claro que sí. Más que nada porque era como la energía. Yo llevaba tiempo sin hacer la pelea a puntos, entonces empecé perdiendo 8-0. Pero no sé, mi cabeza dijo, ya estás aquí, a lo mejor no es la modalidad que siempre pelas, pero vamos a darle. Le alcanzo a empatar y todo. Y ya al final que se dio la pérdida, más que nada de darme para abajo, dije, ok, esta vez ganaste tú, pero la siguiente voy a ganar yo.
es energía para seguir trabajando. Y siempre que me levanto es, ¿por qué entrenas? Por esto. Cada que voy a hacer la dieta, ¿por qué comes? Por esto. Cada que salgo a correr, ¿por qué corres? Por esto. Es como un pensamiento ahí que te impulsa a seguir adelante, recordando por qué vas a hacer las cosas. ¿Eso se le llama automotivación? Podría decirse así, sí. Sí. ¿Qué categoría eres? Soy categoría 60. ¿60? 60. ¿Y no da miedo? No da miedo, al contrario, me emociona cada vez que me subo a un combate, dar lo mejor de mí y participar con la UDG. ¿Pero nunca te ha dado miedo? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, pero pues es parte de uno se va acostumbrando con el tiempo. ¿Te han cortado? Sí, tengo aquí una cicatriz, esta fue de una rodilla, por ejemplo, y aquí tengo otra cicatriz, esta fue por una patada. Entonces sí me han cortado y pues me han abierto la nariz, me han abierto la boca. ¿Y da coraje o da emoción? Pues es en el momento no sientes el golpe más que todo, pero ya al siguiente día que te levantas, que aquí, que el hígado, que la cabeza, hay días en los que haces sparring o que tú vienes un combate muy muy duro y al siguiente día despiertas o a las horas ya tienes un dolor de cabeza de que el cerebro se hincha de tantos golpes. Pero es parte del deporte. Parte. ¿Qué haces cuando estás así? ¿Cuando te pasa eso, qué haces? Pues seguir entrenando. Un ibuprofeno, un paracetamol y seguir entrenando. Seguir entrenando. 68 kilos, más que nada por el tema de mi altura. Ya lo estoy trabajando con una profesional y me dijo que es posible el peso porque siempre había descuidado la parte física de la alimentación. También eso me sirvió de la universidad. Ver que ya cuando eres deportista no simplemente basta con ve al gimnasio, entrena unas horas y vuelve. Tienes que ser deportista desde que te despiertas, desde que duermes, tus hábitos alimenticios. Entonces sí, 68 kilos, ya esta mañana di 74 y yo creo que en un mes, dos meses ya vamos a estar en peso para prepararnos. O sea, si se te acabaron las tortas, ¿sabes? Ya se acabaron, me encantan tanto, pero pues ya cuando se gane la medalla, vamos por unas buenas tortas ahogadas. No, te digo porque realmente eso es bien importante, ¿no? O sea, dices tú, bueno, pues me como una torta que al cabo mañana voy al gimnasio, ahí la bajo. Aquí no es esa. Oh, aquí no se puede. De hecho, yo a la nutrióloga le preguntaba, para mi cumpleaños puedo comer algo diferente, y me dice, tus verduritas y si quieres carne, come carne. Pero pues es entender que son sacrificios por un bien mayor, algo que te va a sentir mucho mejor por más tiempo, porque a lo mejor me como una torta, lo que sea, y simplemente, estuvo rico, ya pasó, pero la sensación de la gloria, de me subí, gané, la gente me vio, yo me sentí bien con lo que hice, creo que es para toda la vida. Claro, y además, de alguna manera, pues es sano, ¿no? Poder tener una alimentación, cambiar los hábitos, y que cuando empiezas a cambiarlo, no es tan difícil bajarlo, te das cuenta que no es... No, es totalmente fácil, luego porque uno ve las dietas, los regímenes alimenticios como algo malo, pero velo como el privilegio de vas a comer bien, vas a estar bien, o sea, no todos los días se puede comer, vas a comer, bendito sea Dios, y más que nada las dietas las puedes acomodar a tu gusto. Yo, por ejemplo, tengo una dieta que a lo mejor no como en la cantidad que comía, pero me siento bastante bien, me siento fuerte, no tengo hambre. Pues sí me apoyan mucho en ese sentido. Pues yo llegué, por ejemplo, al boxeo gracias a mi mamá. Mi mamá no me quería en las calles, no me quería de flojo en la casa tampoco. Quería que yo hiciera una actividad extra y pues al principio hice fútbol, pero pues no se me dio tanto y yo fue que dije, ¿sabes qué? Quiero algo de combate, mamá. Y me metió al boxeo en el CODE. Y te dijo, órale. Pues a darle. O sea, que te bajen lo bajo. Exactamente. No, sí, exactamente. Fue lo que pasó en mi caso. Pero no te lo bajaron, ¿no? Sí. Un poco. Se va moldeando, ¿no? El carácter. ¿Tú? Sí, sí, claro. El deporte me ha moldeado completamente mi persona. ¿Y ahora qué te dice tu mamá? Es cuando no ganas, ¡ay! Te vas a... Pues mi mamá no tanto, pero mi papá sí es muy de que, no, pues que el apellido, que tú eres mi hijo, que tienes que demostrar tantos años, todos los días entrenando. Pues es más que todos los ánimos, más que todos los ánimos. Toma, si no ganas medalla ni te pares a comer. No, ¿verdad? No, te apoyan eso. Me apoyan mucho. Claro, eres gracias a Dios. ¿El único hijo? No, soy el mayor de cuatro hijos. ¿De cuatro hijos? ¿Más sí, deportista sí. O hay otro? Pues yo creo que sí, yo creo que los demás me fueron siguiendo un poco. ¿Y qué es lo que te mantiene activo, vivo, dentro de ti?
Pues esas ganas de competir y esas ganas de una medalla de oro más que todo. Uno quiere ser el mejor, uno quiere demostrar, uno quiere probarse a sí mismo, probarse a su entorno, probar a todas las personas que uno es el mejor y que uno tiene las ganas. Y básicamente es eso, la ímpetu de competir. ¿Qué estás estudiando? Actualmente economía. ¿Economía? Sí. ¿Sí? ¿Y te da chance de estar...? Pues ahí más o menos se pelean, pero uno ahí hace la lucha y acomoda sus actividades como puede. Se complica un poquito cuando tienes competencia, ¿no? Sí, un poco, porque por ejemplo, en mi caso, esta universidad se cruzó mucho con muchos exámenes, con proyectos, con ensayos, con las materias, y ahí le tuve que echar ganas para sacar adelante mis objetivos. Echarle ganas significa ponerte al corriente, pedir la oportunidad de que entregar trabajos, ¿cómo es eso? Sí, exactamente, más o menos es pedir la chance, pues se me atrasó este trabajo, profesor, pero pues mire, esta es la razón, en los entrenamientos, llegar cansado de los entrenamientos y saber que uno tiene que hacer la tarea, a veces es un poco difícil, pero pues hace la lucha y se ha ido logrando, gracias a Dios. Porque entiendo que los maestros sí te ayudan, pero no te la pasan. Exactamente, pues te dan la mano, pero no te levantan, tú eres el que se tiene que levantar. Exacto. Y eso también forja el carácter, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Claro. ¿Qué te dicen en tu escuela porque estás en el equipo? Pues más que el apoyo, es como los cumplidos, como las ganas, el échale ganas, el esfuérzate, y más que todo. Y hay otro lado, otros profes que más bien te la ponen de brinco, más bien te dicen, sí, no, pues aquí le vas a tener que echar ganas también, pues te echan tarea, te van echando ahí comentarios en las clases de que no te atrases, de que esto, pero pues ahí uno hace lo que puede y con todas las ganas. Nuestros talentos deportivos del día de hoy coinciden en algo, que después de la primera experiencia de probar, solventar los golpes, lo demás es muy fácil, poder llegar y seguir avanzando. Cosa curiosa, es cierto, normalmente en cualquier deporte de contacto, uno por inercia, el mismo cuerpo, tiende a cubrirse, tiende a cerrar los ojos. Pero cuando ya van viviendo y han vivido esa experiencia, es cuando empieza verdaderamente otra de las facetas, a disfrutar un poco más de lo que es este deporte, en el cual hay que tener habilidad, potencia, inteligencia y sobre todo saberse esquivar los golpes. Es más que nada, siento que todos podemos hacerlo, todos, pero lo primero es ya que vences la barrera mental de que los golpes pues duelen, pero es parte de un deporte y si lo estás haciendo va a haber golpes, te van a pegar, tú vas a pegar y sabes que tienes que seguir adelante, lo demás pues es sencillo, siempre y cuando tengas como esa hambre de seguir aprendiendo. Cuando te van a golpear, ¿sí? ¿Cierras los ojos? ¿Cuál es la idea? Porque es una reacción que al principio sí. Es muy normal, la cierras, ¿no? O sea, ¿no se vale cerrar los ojos o sí? No, al principio pues sí, ya después pues hay ejercicios que te van poniendo y todo, pero al final es como, ya sabes cómo se siente un golpe, ya te ha pasado muchas veces, es como de un golpe, entonces se te vuelve automático no cerrar los ojos. En mi caso sí pasó, era como de, me acostumbré a recibir tantos, porque eres parte de los sparrings, que simplemente un día fui a entrenar, me pegaron y fue como de, no cerré los ojos, se vuelve como, no sé, un mecanismo. ¿Qué estás estudiando? Estoy en la carrera de gestión de negocios gastronómicos en el CUCEA. ¿Gestión? De negocios gastronómicos. Gastronómicos. ¿Algo relacionado con la comida? Con la cocina, sí. ¿Con la cocina? Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, una carrera que me encanta, la verdad, porque no solo ves un restaurante, administrarlo ya. Ves desde la parte de ser cocinero, desde la parte de ser administrador, desde la parte de ser el de marketing. Es todo lo que compone un restaurante
Y es genial, la verdad, es algo que me gusta desde muy niño, lo de la cocina. ¿Mucha similitud con el deporte? Pues, si lo comparara con el deporte, podría ser como, no sé, cuando peleas necesitas, ok, mis patadas fuertes, mis puños fuertes, mi cuerpo fuerte. En la cocina necesito cocineros que estén al tiro para sacar la comida, administradores buenos. O sea, todo tiene una comparación si lo veo, pero sí tiene similitudes de que tienes que estar fuerte en cada una de tus áreas para que en general estés bien. Ok, ¿qué buscas en el kickboxing? Realmente nada, con el hecho de entrenarlo día con día me hace sentir bien, pero más allá de buscarlo, bueno, sí busco algo que es el ganar. Me gusta mucho hacer la competencia, el estar ahí, el permitirme, no sé, sentir esa gloria que se siente ganar, subirte a un ring, a un escenario de esos calibres. Pero igual, ya llegando mayor, me gusta porque he visto a mis maestros, gente que he conocido, la capacidad de poder transmitirle a las nuevas generaciones el conocimiento que alguna vez se tuvo. Entonces, por eso digo, si quiero llegar a ser entrenador algún día, estar lo suficientemente preparado para que esas nuevas generaciones tengan una versión de alguien que ya pasó por eso y hagan más. Claro. ¿Se piensa en el profesionalismo? Sí, sí. ¿Si quieres? Claro. ¿Dejarías la carrera por de no. Profesionalismo? No, porque ya llevo bastantes semestres esforzándome y cada esfuerzo vale la pena, y el que le he metido a la carrera también vale como lo vale el deporte. Entonces, acabar la carrera, pero a seguir en el deporte. Más que todo esa gloria en el podio del primer lugar, y cuando uno termina un combate, la satisfacción que uno siente al saber que hizo un trabajo y al final del día Dios lo dio todo y no pudo haber hecho más, es como esa satisfacción, pues, de haber hecho todo lo que uno podía. Claro. ¿Competencias a nivel internacional te llaman la atención? Sí, sí me llama la atención. En un deporte me convocaron a Phoenix, Arizona. Nada más por problemas de visa no pude ir. Pero sí, sí he sido convocado y espero ser convocado otra vez nuevamente en kickboxing, en MMA, en lucha grecorromana, en donde se dé. Perfecto, muy bien. ¿Qué recomendarías a los que todavía le tienen miedo? Ay, el kickboxing, no, cachanija, porque ahí golpean. ¿Qué les recomiendas a los chavos? Pues si es un deporte muy difícil, si es un deporte de contacto, pero al final del día es un deporte como otro, y es un deporte de estrategia, de ímpetu, de competencia, de esforzarse, de ser mejor cada día. Y es un deporte muy bonito, muy muy bonito, que da sus resultados. Sin duda que nuestros talentos deportivos del día de hoy tendrán mucho camino que recorrer, sobre todo en esta etapa de lo que es la Universiada. Evento en el cual, bueno, pues a algunos les fue bien por ser el debut. Otros regularmente regresaron y dijeron, bueno, traigo la espinita clavada y será el próximo año cuando tenga la oportunidad de cobrar revancha. Por lo pronto, les deseamos mucho éxito en los compromisos que se vienen precisamente después de este evento nacional de la Universiada, en sus planes y proyectos y sobre todo en su desarrollo como deportistas. Por hoy hemos llegado al final de una edición más de Talento Deportivo. Agradeciendo el favor de su preferencia, recuerde lo que lo estaremos esperando la próxima semana aquí en su casa, Talento Deportivo.